Ya vamos a estar con este informe. Yo sé que es un momento de vértigo en casa, te estás yendo de casa, estás apurado, pero tomate un segundito para escuchar a este hombre. Lo voy a leer para decirlo bien. Ahmad Yaqub es un escritor palestino. Desde la Franja de Gaza nos comunicamos con él y esto nos decía. Hoy es el día 17 del conflicto y es una escala más tensa de bombardeo de la parte israelí, de todos tipos de armamentos, aéreos, marítimos y terrestres. Estamos viviendo bajo lluvia de cohetes y bajo tiros del mar y de los tanques y de los cañones. La Franja de Gaza tiene área de 350 kilómetros cuadrados, quiere decir la área de un barrio de Buenos Aires o de Ciudad México o de El Cairo. A este área hay habitantes de 1.700.000 personas. Si tiras una piedra del cielo, va a caer sobre la cabeza de una persona. No tienen un solo sótano, refugio público, a donde pueden ir los niños, las niñas, los ancianos y los enfermos. No hay una sirena que avisa el comienzo del ataque. No tenemos un ejército como tienen todos los otros países. Por eso, ninguno de nosotros sabe cuándo comienza el ataque y cuándo se termina. No tenemos electricidad, no tenemos agua. Padecemos de sustancias de comida, de medicina. Aquí para 1.800.000 personas, hay solo 800 camas en los hospitales. Había 5 hospitales en todo el sector de Gaza, 2 de ellos han sido destruidos, quedan 3 que están llamando el socorro porque no tienen electricidad para los instrumentos, no tienen sangre y no tienen medicamentos. No sé si escucha el bombardeo a fondo. Esto es en este momento, están bombardeando en este momento. ¿Usted escucha desde su casa la caída de proyectiles, de bombas? Sí, sí. Esto es un poco lejos, puede ser un kilómetro, pero yo siempre a un círculo de 100 metros escucho cohetes y se estallan cohetes y bombardeo de aviones F-16 y aviones drones sin pilotos. Lo que ocurre no es una guerra, porque la guerra es entre dos estados, entre dos ejércitos. Lo que ocurre es una agresión lanzada por el ejército israelí con pretextos de la autodefensa de los ciudadanos israelí. Voy a suponer, como plantean los israelíes, que hay terroristas de Hamas en el sector de Gaza. Bueno, ¿qué culpa tienen los hijos del terrorista? ¿Qué culpa tiene la familia de él? ¿Qué culpa tienen los vecinos? Porque cuando ataca la casa de uno, quiere decir que está destruyendo las casas vecinas. El 80% de las víctimas son niños y mujeres. Ahmad, ¿usted tiene hijos? Tengo 3, uno de 10 años, una de 8 y otro de 4. Y lo más duro de estos tiempos de agresión es el estado de los niños. Cuando se brincan, cuando se asustan, cuando te miran con ojos llenos de lágrimas y angustia, cuando te miran con boca abierta sin grito y con gestos te dicen, papá, haz algo por nosotros. Ellos no saben que yo mismo tengo miedo, que yo mismo estoy asustado. Pero para proteger la figura del padre frente a los niños, yo cambio la tragedia en una comedia. Y lo abrazo a los 3, reparto mis besos, comienzo a hacer el rol del payaso, comienzo a cantarles una canción que a ellos les gusta, de Timón y Pumba, Stand By Me, que comienza dom, 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 dom. Así que va con el bombardeo, y así un poco trato de psicoterapia a que ellos sacan la rabia, sacan el miedo de dentro de ellos. Yo no quiero sembrar en ellos el odio ni el rencor, porque ellos no tienen culpa, ni los niños de Israel tienen culpa. Por eso yo trato de decirles, bueno, todo pasará bien, vamos a esperar un ratito,
esto se acabará pronto. Pero el niño mayor me dice, bueno, ¿por qué tengo que adaptarme a este tipo de agresión, de guerra, de combate, de cohetes? Cada día se está derramando sangre, está destruyendo casas. Bueno, ¿qué esperan Naciones Unidas y Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Qué esperan? Ya son el día 17, van a quedar más de 17 días para eliminar a todo el pueblo de Gaza. El horror en primera persona y no se deben agregar más palabras.